Pues no hay candidatos en León, pero se hace mucha política. La alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez dijo que el trabajo que ha venido realizando la administración que ella encabeza, que está conformada por una coalición del PRI y el Verde, y sus buenos resultados le sumarán votos a quien sea el candidato de esa misma alianza en la próxima elección. Hacían del optimismo. Bárbara Botello. Todo lo que esta administración ha hecho, por ejemplo, el tema de transporte público es un legado muy importante, el parque industrial que arrancamos también en esta administración, lo que se ha invertido, por ejemplo, en educación, las escuelas vanguardia, las plazas de la ciudadanía, el rescate de todos los espacios públicos, de las deportivas, las inversiones que hemos hecho en pavimentación y grandes avenidas como Timoteo Lozano, Paseo de los Insurgentes, serán la carta de presentación más fuerte que va a tener el candidato que elija nuestro partido. La alcaldesa aseguró que están vivos todavía en la contienda interna del PRI, contienda inexistente, por lo menos en forma oficial, Martín Ortiz, el diputado local Jorge Videgaray y el exsecretario federal de Salud José Ángel Córdoba. Aseguró, además, la hizo de pitonisa, que estos tres nombres aparecerán en la boleta electoral, uno de ellos como candidato a alcalde y los otros dos por alguna diputación. Dijo que ella, al igual que los demás priistas, apoyará al candidato que designen las dirigencias nacionales del PRI y del Verde. De nuevo, Bárbara Botello. Los tres están en la posición, seguramente van a estar los tres en las boletas de la próxima elección. Y bueno, eso es muy importante para nosotros como administración, de tener esa apertura que hemos tenido incluso para la pues para todos los consejos municipales, siempre una gran apertura. Hoy el PRI requiere esa apertura para que se sumen a todos los liderazgos importantes de nuestro municipio y podamos enfrentar una elección y se le dé continuidad al trabajo que ha hecho esta administración.